nació como un vehículo con papel y lápiz, nada más. No teníamos absolutamente nada. ¿Cómo crear un producto innovador en Argentina? Me dicen la gente de Citroën que deje ese proyecto industrial, que no lo haga, porque Citroën tenía la intención de venir a la Argentina como productor, que nos pongamos como concesionario. Una de las personas que me ayudó fue Juan Manuel Fangio. ¿Cuántos problemas y desafíos hay que atravesar? Cada paso que dábamos era tener un escollo, un pozo más. No, fue terrible. Creo que yo y la mayoría de las personas que lo escuchábamos considerábamos que no era una idea muy factible por la dimensión del proyecto y por el tipo de producto que él quería fabricar. Zero Electric es la primera fábrica de autos eléctricos de Sudamérica. Todas mis locuras, todo el trabajo, las horas de trabajo, porque las horas de trabajo me hizo perder horas de familia, ¿no? Hoy, en Historias que Inspiran, te contamos cómo lo logró. Tampoco éramos una automotriz con un capital operativo que teníamos un bolsillo de payaso que podíamos gastar, ¿no? Nuestros fondos eran acotados. Zero Electric, nosotros lo llamamos que es un nuevo concepto de movilidad en lo que se refiere acá en Argentina y en Sudamérica. Es una empresa creada desde una familia, es una fábrica automotriz. Que no se puede comparar con un auto normal, por el equipamiento que tiene, por la velocidad, por cómo se maneja el vehículo. O sea, es algo totalmente distinto a un auto normal. Es un vehículo eléctrico, que es 100% eléctrico, que no contamina. Es limpio, es bueno para el ambiente. No consume ningún tipo de hidrocarburante, o sea, es un vehículo que se carga en un toma corriente doméstico normal. Tiene un enchufe común que uno lo puede conectar en cualquier toma doméstico de una casa, de una industria, donde quiera. Es un vehículo que tiene muy poco gasto de mantenimiento. Para movilizarte en la ciudad es ideal por su costo, porque para cargar, para hacer una carga del vehículo y recorrer entre 50 y 60 kilómetros es muy barata. Lo enchufás a la noche y al otro día te vas tranquilo. Zero Electric es la primera fábrica de autos eléctricos de Sudamérica y también una epopeya, la historia de una empresa familiar del partido de Morón que decidió innovar y crear un producto de exportación cuando todos les decían que estaban locos y que su sueño era una misión imposible. ¿Cómo lograron superar los obstáculos y el escepticismo? Hoy están a punto de patentar su primer auto y demostrando que de imposible su sueño no tenía nada. Mis comienzos fueron trabajando en ventas, vendiendo abrasivos, y después pude poner una fábrica de iluminación. Empezamos muy, muy de a poco fabricando una lamparita con un socio, y a partir de ahí, bueno, pudimos hacer una pequeña fábrica, fuimos tomando gente, dando empleo y fuimos creciendo. Y a partir de ello, bueno, que siempre tuve la inquietud de producir algo distinto, estar en lo que era la industria automotriz. Siempre me gustaron los autos, que fue algo que me atrajo siempre. Y más que nada la construcción, lo que es la parte mecánica de los vehículos. Mi inquietud apareció ya desde los 12, 13 años, porque me apasionaban los autos. Y bueno, mi papá, uno de sus primeros autos fue un 12B, un Citroën 12B. Y a los 14 años lo habían chocado, y yo vine un día y dije, no, yo lo arreglo. Era muy joven, lo desarmé todo, una cosa que me miraba mi familia y dije, este está loco, es un nene y está con esto. Y bueno, cuando yo tenía 28 años, cierra una fábrica que era IES, acá en Argentina, que fabricaba el 13B. Estaba quebrada, había cerrado, pero estaba en muy buenas condiciones para volverla a poner en funcionamiento. Mi
hicimos un grupo de gente donde para ver si la podíamos volver a poner en funcionamiento esa fábrica. Estaba en Mercedes. Llegó hasta el síndico, nuestro grupo llega hasta el síndico que tenía la planta y nos la iban a dar para volver a comenzar a producir el Yes 13B, como era en ese momento, se llamaba Yes, no era Citroën. Pero mi intención era estar con Citroën, o sea, tener la marca atrás de lo que se producía. Empiezo a hacer gestiones para conectarme con Citroën. Citroën no estaba en la Argentina. Una de las personas que me ayudó fue Juan Manuel Fangio. Yo lo fui a visitar a Balcarce, a Juan Manuel Fangio. Yo realmente era don nadie. Y ahí uno se da cuenta lo que son las personalidades, ¿no? Yo estaba con mis hijos, me acuerdo, en el museo. Me atendió, me escuchó, me dijo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no me venís a ver a la concesionaria? Él tenía una concesionaria en la calle Montes de Oca, en Barracas. Venime a ver tal fecha, que yo te voy a contactar con alguien de directores de Citroën que están acá en la Argentina. Bueno, y un día de semana a las 5 de la tarde lo voy a ver, que es el horario que él me había dado. Muy gentil, me invita a tomar un té. La verdad que... Y yo siendo nadie, él me hace el lazo con un director de Citroën que estaba acá en Argentina. Y a partir de ello me dicen la gente de Citroën que deje ese proyecto industrial, que no lo haga, porque Citroën tenía la intención de venir a la Argentina como productor, que nos pongamos como concesionario. Bueno, se me cae un mundo porque teníamos ya la planta vista, teníamos todo más o menos arreglado como para poder empezar a producir ese vehículo, pero me invitan a decir, mirá, no lo hagas porque Citroën tiene otra idea y van a venir a producir y entonces no te conviene meterte en eso. Nosotros no te vamos a dar apoyo. Fue así que lo dejamos, ese proyecto, y nos pusimos como concesionarios de Citroën. Crecimos con Citroën. Pero el hecho de querer hacer algo es como que más Pablo que yo, ¿no? Pablo se cansa, quiere hacer algo más. Y bueno, terminamos con esto. Gracias a la marca tuve la oportunidad de viajar mucho. Nos han llevado a recorrer bastante. Y bueno, justamente en el año 2010, en uno de los viajes que fuimos al Salón de París, allí conozco a un italiano que estaba exhibiendo un vehículo que es similar al Cero. Bueno, ahí lo vimos y me subí yo a dar una vuelta. Quedé impactado con la idea. Entonces, francamente no recuerdo bien si dijimos, bueno, vamos a hacer esto justo en ese momento. Pero salió y era una locura y como todas las locuras son maravillosas para mí. Una de lo que vi factible, que era un vehículo muy similar a lo que yo conocía mecánicamente de lo que era un Citroën 13B. Y eso es lo que me llevó, digo, esto se puede producir en Argentina, en Sudamérica. Una de las cosas que yo vi es que no competimos con ninguna automotriz. Esto es algo totalmente distinto a lo que fabrica hoy una automotriz. Y en lo personal implicaba que, primero, que un compromiso con mi familia, que me decía que estaba loco lo que iba a hacer. Creo que yo y la mayoría de las personas que lo escuchábamos considerábamos que no era una idea muy factible por la dimensión del proyecto y por el tipo de producto que él quería fabricar. Obviamente, hubo como dudas de todo tipo. Y locura hay. Locura, pero locura linda. Y a partir de ahí comenzamos a trabajar en cómo lo podíamos llegar a empezar a desarrollarlo, el proyecto de prototipo, ¿no? Como nació como un vehículo con papel y lápiz, nada más. No teníamos absolutamente nada.
lo comenzamos en un galpón detrás de la vivienda de Pablo, un lugar muy espacioso, y empezamos a ver piezas y a diseñarlas y a construirlas muy paulatinamente. Pero bueno, fuimos adaptando piezas de lo que había en el mercado, de casas de repuesto, ir buscando qué es lo que podíamos adaptar a lo que nosotros hacíamos. Hacer máquinas y herramientas para poder hacerlas, todo un reto para nosotros. Tampoco éramos una automotriz con un capital operativo que podíamos, teníamos un bolsillo de payaso que podíamos gastar, ¿no? Nuestros fondos eran acotados. En la industria automotriz, desarrollar un vehículo son, no sé, 150 millones de euros. Imposible para nosotros. Cada paso que dábamos era tener un escollo, un pozo más. No, fue terrible. Miles de trabas y miles de ruedas cuadradas que tuve que ir girando, porque eran todo era rueda cuadrada, no existía la rueda redonda para mí. No existían proveedores. La gente que visitábamos nos trataban de locos de lo que estábamos haciendo. En el año 2014, empecé en el 2012 y recién en el 2014 pude hacer el primer prototipo de estructura. Al no existir proveedores en Argentina, ¿qué significa eso? No había el tipo de piezas que necesitábamos para la construcción de esto. Y al no tener escala y hacer prototipo, nadie nos vendía nada. Entonces era muy complejo poder desarrollar algo. Recién en el año 2014 pudimos terminar el primer prototipo mecánico, que lo empezamos a hacer funcionar con baterías. No teníamos baterías de ciclo profundo, tuvimos que ponerle baterías de lo que había en el mercado porque no había baterías de lo que nosotros necesitábamos. Y así, bueno, fuimos aprendiendo también y buscando piezas que no existían acá en Argentina. Tuvimos gente que realmente apostó bastante a lo que nosotros estábamos haciendo, conocieron el producto, conocieron cuál era el objetivo a futuro y nos fueron acompañando. Mi nombre es Darío Callegi, soy socio gerente de Motores DAFA. Bueno, me ocupo también de la parte de diseño y de producción de productos nuevos. En su momento, cuando Pablo empezó con el proyecto, nos contactó porque estaba buscando algún proveedor local que le fabricara el motor, y bueno, él vino con los requerimientos que necesitaba y le desarrollamos el motor a la medida que él necesitaba. Este puntualmente, nosotros no teníamos experiencia en vehículos y bueno, era un reto a llevar adelante también. En este momento se está haciendo con aproximadamente un 90% de los insumos son de fabricación nacional. Nosotros también hemos tenido que hacer nuevos proveedores. Hemos aprendido bastante en el camino. Mi nombre es Marcelo Banzandüegue, yo soy socio gerente de BZH. BZH es una empresa que tiene 25 años en el mercado, dedicándonos exclusivamente a la comercialización de baterías de todo tipo. Bueno, yo lo conozco a Pablo cuando vino a una de las reuniones de la Asociación de Vehículos Eléctricos, donde yo ya era parte de miembro de la asociación, y él viene a contar su proyecto. Él lo estaba haciendo en su casa y la verdad que un emprendedor 100%. Y bueno, yo le di todo mi apoyo. Le digo, mira, Pablo, lo que necesites, muestras, lo que sea, contá con nosotros que estamos para esto. Y me encantó el desafío. Después del año 2014, que tuvimos los primeros prototipos y empezamos a construir, empezamos a comercializar en áreas privadas. Pero claro, es un mercado muy pequeño, donde pudimos vender una cantidad de vehículos para poder también sostenernos, porque necesitábamos facturar para poder
seguir sosteniendo lo que se estaba produciendo. No se podía todavía circular por la vía pública porque no tenía reglamentación ni patente. La categoría vehicular en Europa está desde el año 1975 y acá en Argentina no existía. En 2003 empezamos a pedir a ver si se podía reglamentar la categoría. Tuvimos algunas reuniones con participantes del gobierno que estaba antes. Buscamos la forma de reunirnos con algunos ministros para ver si la reglamentaban. En el 2015, cambio de gobierno, nuevamente volver a empezar de cero, a presentar notas en el Ministerio de Transporte, en el Ministerio de Producción, para que lo que estábamos haciendo, lo que estábamos desarrollando, que necesitábamos la categoría, era como que, ¿qué es esto? ¿Es nuevo? No lo conocemos. Y en enero del año 2018 logramos que se incluya la categoría vehicular L6B y L7B, que es para vehículos eléctricos. Esta categoría, la L6, donde nosotros ingresamos, que son vehículos microcar para dos personas con un cierto peso, eléctricos y que no circulan a más de 50 kilómetros por hora. No hay productores en Sudamérica de este tipo de vehículos. Fuimos punta de lanza y punto de ensayo de todo porque éramos nosotros quienes le brindábamos la información al Ministerio de Transporte y demás para que lo puedan incluir como una categoría vehicular, porque en Argentina estaba reglamentado hasta la categoría L5. L6 y L7 no existían. Se reglamentó, pero faltaba algo, había que hacer la LCM. Esa LCM era la homologación del vehículo. Quisimos arrancar cómo se hace una LCM de este tipo de vehículos, porque tampoco había información. Recién pudimos comenzar con los primeros ensayos en julio del año 2018. O sea, pasaron 6 meses más o menos desde que se reglamentó para poder arrancar a hacer los primeros ensayos. Junio de este año recién obtuvimos la licencia de configuración de modelo como categoría vehicular L6. Era también importante poder tener el vehículo con una LCM que está apto para poder circular por la calle. Porque mucha gente pregunta la seguridad y demás. No, cumple con todas las normas de seguridad para lo que es la categoría, que eso es fundamental. Estamos ahí a punto de poder empezar a patentar porque estamos terminando todo lo que es la parte administrativa en Dirección Nacional porque tampoco tienen mucha información, así que fue un recorrido larguísimo desde, si uno se pone a pensar, desde el año 2010 proyectando, llegando al año 2019 para poder decir, bueno, vamos a poder tener nuestros primeros vehículos ya patentados en la calle.
El objetivo nuestro para el año que viene es ir crecer en producción, poder tener escala. Vemos que hay un mercado muy importante en el exterior que nos están consultando. Estamos dándole una validación a la homologación argentina en Europa, en Italia justamente, para que también podamos entrar en el mercado europeo, porque estamos con muy buen precio para ingresar en aquel mercado. Hay un futuro muy, muy, muy próspero, me parece, para nosotros, si todo se da, ¿no? Si todo viene como lo vamos viendo. A Daniel, que me acompaña, él está ocupando su puesto en los negocios. A mi socio, a Tito, que fue mi gran pilar en todo el desarrollo, ¿no? Porque él me acompañó un montón en todo lo que es el trabajo y día a día, ¿no? Es el día de hoy que sigue viniendo, él es grande, pero sigue colaborando, es un grande. Y a todos los proveedores que nos van ayudando y que van colaborando y que nos van aguantando, porque también nos hicieron el aguante en muchas cosas. Mi mujer, porque fue el sostén y fue quien me acompañó y me aguantó, ¿no? Porque aguantó mucho que todas mis locuras, todo el trabajo, las horas de trabajo. Porque las horas de trabajo me hizo perder horas de familia, ¿no? Bueno, mis hijos, que me acompañaron también en todo, en el trabajo en general, en los negocios, que me ayudaron mucho. La enseñanza que le dejo a mis hijos y a la gente por ahí que está del otro lado y que cree que no se puede, que no se pueden lograr cosas. Yo soy un convencido que teniendo la perseverancia de que uno está convencido de lo que va a hacer, todo se puede. Estoy convencido. Nada es imposible si uno se lo propone. Lo único que es necesario es proponérselo y no bajar nunca los brazos. Nunca bajé los brazos. Siempre fui para adelante. Y eso es el legado que puedo dejarle a mucha gente. Esto fue Historias que Inspiran. Ahora te toca a vos ir detrás de tu propio sueño.